Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Batech México. Es un gusto para mí presentarles al doctor Jorge Villarreal. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Dejo a los odontonautas con usted. Gracias por la presentación. Bueno, en principio quisiera agradecer a la doctora Jovita por la invitación de la compañía Batech para dar esta plática y a usted, Dianita, por darnos las atenciones de la plataforma y poder estar con ustedes. Bueno, en esta mañana les he preparado una plática que le llamamos Planeación y Fabricación de Guías Quirúrgicas con el uso del CBCT, del COMBIN. Esto lo hicimos porque hace algunos años, 15 o 20 años, para nosotros fabricar una guía era bastante difícil o nos llevaba mucho tiempo. Vamos a dar un repaso así rapidito de las primeras guías que utilizábamos hasta ahora utilizando los equipos modernos como el COMBIN de la compañía Batech. Bien, vamos a dar inicio. Bien, una definición que hemos dado a las guías quirúrgicas es que es un dispositivo biomédico que permite realizar una osteotomía y la inserción de los implantes dentales y respetando las estructuras anatómicas, garantizando la estabilidad funcional y una rehabilitación adecuada. La importancia de las guías quirúrgicas son que nos identifica la posición donde nosotros queremos poner los dientes en una restauración sugerida por el rehabilitador. Y también nos proporciona los puntos de referencia físicos y visuales durante esta cirugía. También nos guía perfectamente a la posición y a la colocación del implante. También nos van a servir estas guías quirúrgicas a veces para hacer un aditamento de escaneo radiográfico para unas imágenes en una tomografía computarizada. Las guías quirúrgicas adecuadas se obtienen simple y sencillamente cuando nosotros tenemos un equipo completo, el cirujano clínico y el técnico de laboratorio. Cuando falta alguna de estas tres personas, posiblemente pudiéramos estar en distintos lugares y no hacer una guía adecuada. Aquí les presento algunas imágenes que recolecté de pacientes que realmente vemos que no utilizaron una guía quirúrgica. Fíjense dónde están en mal posición. Aquí vemos también que uno está hacia vestibular y el otro está hacia occlusal. Y en el sector anterior, igualmente, muy vestibularizado. Se ve perfectamente bien que no usamos una guía para poner nuestros implantes guiados protésicamente. Las opciones de guías quirúrgicas que tenemos son una moldeados al vacío, otras procesadas en laboratorio que les hacemos unas perforaciones o tubos metálicos. Tenemos otras también que procesadas en laboratorio, pero con dientes de sulfato de bario o radiopactos. Y la procesada en el laboratorio con fundas guía, que son actualmente las más usadas, porque esto es en base hechas con la tecnología CAD-CAM. Vamos a hablar un poquito de las distancias que tenemos que tener para la colocación de los implantes. Una distancia mínima que debe tener mesio distal del hueso entre el implante y un diente natural debe ser de 1.5 milímetros. Y la distancia de entre implante e implante debe ser de 3 milímetros. Si esto fuera menos de 3 milímetros, la remodelación del espacio biológico perimplantario nos va a llevar a perder mayor cantidad de hueso y por lo tanto tendríamos un pronóstico muy desfavorable para la obtención de las papilas. Vean aquí cómo la distancia de 3 milímetros
mayor a 3 milímetros tenemos el hueso en su lugar, arribita de los de las cuerdas de los implantes, y nuestra papila perfectamente bien colocada. Cuando es menos, vean cómo el hueso baja y obviamente la encía va a seguir ese hueso y vamos a tener pérdida de papila. También el área de remodelación, o sea, el espacio biológico circunferencial alrededor de todo el implante es de 1.5 a 2 milímetros, eso debe ser. Vamos a ver aquí un ejemplo del espacio requerido para la colocación de dos implantes del mismo diámetro. Aquí vamos a utilizar las mismas mediciones de 1.5 y 3. Tenemos aquí la imagen donde entre el implante y el molar tenemos 1.5, que es una pieza natural, después 3 milímetros entre implante e implante y 1.5 entre implante y diente natural. Entonces, por consiguiente, si sumamos todos estos números, que son 1.5 y 1.5 son 3, más 3 del espacio entre implante e implante, son 6. En un ejemplo de dos implantes de 4 milímetros, tendríamos 8 más 6, son 14 milímetros necesarios para poder tener un espacio adecuado para colocar dos implantes de 4 milímetros. Si este espacio fuera menor, entonces tendríamos que utilizar implantes de menor grosor, que pudieran ser de 3.5, de 3, o si es mayor, tendríamos que poner implantes de mayor diámetro. Entonces, nuestras guías quirúrgicas nos va a demostrar la posición donde nosotros queremos tener los dientes, nos va a ayudar mucho en el control de la angulación para que no nos vayamos con una angulación inadecuada. También nos va a ayudar en el espacio entre implante e implante o entre implante y diente y vamos a tener unos resultados restaurativos muy buenos. Recuerdo yo en años anteriores cuando mandábamos nuestros pacientes a los maxilofaciales, ellos lo ponían donde había hueso, simple y sencillamente donde ellos sabían que se iba a osointegrar. De repente pues regresaba el paciente y nosotros a la hora de rehabilitarlo, pues batallábamos porque no llevaba una colocación guiada protésicamente. Bien, vamos a entrar en lleno en la fabricación de las guías que presentamos al inicio y tenemos la que les decía moldeada al vacío. Este es un ejemplo de ella. Llega con nosotros un paciente que se le cae un puente del lateral a lateral y lo que hacemos nosotros pues estos dientes ya estaban perdidos, uno tenía mucha movilidad y el otro tenía una fractura. Entonces le colocamos el puente al paciente, el mismo puente, le tomamos una impresión y la corremos y tenemos nosotros un encerado diagnóstico con su mismo puente, el cual vamos a llevar al laboratorio y con un acetato termoconformado al vacío número 40, lo recortamos aquí donde están los cuatro dientes y le hacemos unas perforaciones en la parte incisal de los laterales donde vamos a colocar nuestros implantes. Hacemos nuestra osteotomía primaria con una fresa de 2 milímetros. Aquí estamos respetando con esa guía. Vemos con un pin de paralelismo que sí, salimos correctamente. Entonces, sabemos que nuestra osteotomía está correctamente hecha y colocamos los implantes. Aquí volvemos a poner el acetato y vemos que nuestros implantes están protésicamente bien colocados y no vamos a tener problemas a la hora de la rehabilitación. ¿Cuáles serían las ventajas de estas guías al vacío? Que son muy fáciles de fabricar y muy económicas, pero su desventaja es que son no restrictivas. O sea, tenemos un poco de falla porque no tienen un tubo intermedio. Ahorita vamos a ver las demás opciones. Este ejemplo es la procesada en el laboratorio.
con perforaciones o tubos metálicos. Lo que tenemos que hacer nosotros primero, aquí tenemos un paciente que le hace falta un molar superior derecho, izquierdo, perdón. Le vamos a hacer un encerado diagnóstico aquí y vamos a tomar una impresión y vamos a hacer un duplicado, ¿sí? En el cual vamos a hacer, en ese duplicado lo vamos a llevar a un acetato y vamos a delimitar todo este espacio donde va a ir nuestro implante, ¿sí? Lo vamos a delimitar, lo vamos a recortar en el laboratorio y vamos a obtener este modelo con este acetato recortado. Posteriormente vamos a hacer perforaciones en esta zona, en la zona donde va a ir, en la zona media, hacemos perforaciones de 1.5 milímetros con una fresa de bola de media en este acetato. Posteriormente vamos a tener que hacer un registro o un mapeo óseo en el paciente. Anestesiamos a nuestro paciente, le ponemos el acetato y vamos a ir marcando la profundidad en cada uno de las perforaciones y vamos a ir anotándolo. Por ejemplo, aquí está esta perforación. Es la perforación número 1, 6 milímetros. La 2, 6 milímetros. La 3, 3 milímetros. Así vamos a ir poco a poco enumerando cada una de ellas para poder después llevarlas a una Q-Track, ¿sí? Y marcar, por ejemplo, aquí la primera perforación, empezamos por palatino, que son los 6 milímetros. Lo marcamos. Esto lo podemos hacer con una sonda periodontal o con una lima de endodoncia, para endodoncia. Así sucesivamente nos vamos perforación por perforación y la vamos marcando con un lápiz hasta terminar la última, que fue la número 9, que nos marcó 1.5. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahí? Es un registro de todos los puntos que se marcaron y nos va a dar la forma ósea de nuestro paciente. Todo esto lo teníamos que hacer para poder nosotros más o menos dirigir nuestros implantes con una guía que teníamos que fabricar. Nos llevábamos un montón de tiempo. Bueno, nos llevamos y si acaso no tenemos la tecnología actual, pues tenemos que hacerlo de esta manera. Posteriormente, vamos a hacer un block de cera rosa en nuestro encerado y lo vamos a llevar al laboratorio y vamos a hacer un bloque de acrílico, el cual vamos a perforar en el centro y posteriormente lo llevamos a la Q-Track y a un paralelómetro para poder colocarle un tubo. Aquí vemos un tubito, ¿lo ven? Entonces ya lo tenemos en las tres dimensiones, vemos la angulación, la profundidad, y colocamos ese tubito en la guía que hicimos nosotros de acrílico y aquí lo tenemos el tubito, ¿sí? Entonces esta es otra forma de poder hacer nuestras guías en el laboratorio con un tubo. Las ventajas de estas guías, pues que son restrictivas, o sea, por ese mismo tubito vamos a meter nuestra fresa, automáticamente no nos podemos desviar en angulación que nosotros no queramos. La desventaja es que te lleva mucho tiempo fabricarla. Tenemos otras que es una guía procesada en laboratorio con dientes radiopacos, con sulfato de bario. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos hacer una prótesis total para un paciente desdentado con dientes de sulfato de bario. Tenemos aquí la prótesis del lado izquierdo del paciente. Le ponemos en una duplicadora de prótesis. Le ponemos material para duplicarlo. Posteriormente lo cerramos, esperamos a que polimerice. Posteriormente retiramos la prótesis y nos queda esto. ¿Sí?
tenemos una impresión exacta tanto por dentro y por fuera de la prótesis. Le vamos a poner un poquito de separador, ¿sí? Porque vamos a vertir en esa zona donde van los dientes, vamos a vertir sulfato de bario, vamos a mezclar sulfato de bario 1 a 3 con acrílico y lo vamos a cerrar. Y el resultado va a ser una réplica de los dientes de la dentadura del paciente. La llevamos al laboratorio y vamos a tener unos dientes que nosotros vamos a colocar en la misma impresión y posteriormente vamos a colocarle acrílico transparente, la cerramos y la obtención de esto va a ser una réplica de nuestra prótesis, la cual se la vamos a entregar al paciente, va y se toma una tomografía computarizada, un COMBIN, y nosotros vamos a poder visualizar las áreas donde nosotros podemos colocar implantes y qué hueso tiene esa zona. Vamos a ver un ejemplo de una tomografía. En aquellos tiempos utilizábamos un DentaScan mandibular, que lo tenías que mandar a un hospital y lo tenías que meter a una tomografía que duraba más de 20 minutos. Actualmente, con la tecnología que se utiliza en el PAXI 3D Green que tenemos, definitivamente que es bien diferente hacer este tipo de trabajos. Gracias a la compañía Batex por tener todos estos equipos y estar a la vanguardia. Bueno, tenemos aquí una vista lateral derecha, una vista lateral izquierda. Esto que ven aquí son los dientes de sulfato de bario, ¿sí? Los cuales nos van a indicar en qué zona está marcada y qué hueso tenemos en esa zona. Por ejemplo, en el corte 20, que es a nivel del 4.4, vemos el diente de sulfato de bario, ¿sí? Que es el 4.4, y qué tipo de hueso tiene o qué cantidad de hueso tiene en esa zona. Así recorremos las áreas en las cuales vamos a colocar los implantes, en el 4.2, 3.2, 3.4, y nos damos a la tarea de hacer una prótesis o una prótesis, pero de acrílico transparente para hacer nuestra guía. La recortamos y en un paralelómetro y viendo los lugares que nosotros tenemos hueso existente que podemos poner los implantes, los vamos a colocar los tubos para hacer la guía con tubitos restrictivos. Y tenemos esta guía. Obviamente, en la actualidad, nosotros con la tecnología podemos hacer estas guías mucho más fácil, súper, súper rápido, bien, bien fácil. Pero también, por ejemplo, en las ciudades donde no hay esta tecnología o que no tengan este tipo de aparatos de COMBIN, pues no van a poder hacer estas guías. Y esta la tienen que hacer, nada más que si es un poco complicada, las direcciones no son exactamente las que queremos. Una radiografía panorámica con sus cuatro tubitos. Y entonces ya tenemos una guía para hacer nuestra cirugía. Bien, vamos a entrar de lleno a lo que estamos haciendo actualmente, que son las guías procesadas en el laboratorio con fundas guías hechas con tecnología CAD-CAM. Bien, aquí tenemos, primeramente para hacer estas guías, tenemos que hacer una tomografía, un COMBIN. Aquí estamos utilizando un aparato PAXI 3D de Green, con un FOB de 17x15, un multifob porque tiene de varias medidas. Se acomoda el paciente.
se le dice que cierre sus ojitos y mientras en 20, 30 segundos nuestro registro tomográfico va a ser completado y todas las imágenes se nos va a ir a una computadora, la cual podemos revisar milímetro a milímetro todas las áreas de todo, de toda maxilar superior e inferior. En esta ocasión vamos a ver un paciente que tiene problema periodontal avanzado. Vean cómo los centrales los tiene con poco hueso, tiene movilidad en los centrales. Entonces le vamos a hacer todo el proceso de cómo se hace una guía. Aquí tenemos un 3D, ¿sí? Y mandamos todos los DICOMs a nuestra computadora. Todo el registro que hicimos nos vamos a llevar a un programa. Y también vamos a hacer un escaneo a los modelos de nuestro paciente, ¿sí? Con un escáner intraoral. En este caso hicimos el escaneo en los modelos del paciente. Vean cómo vamos barriendo poco a poco nuestro modelo. Vamos haciéndolo despacio, las zonas que se ven oscuras, les damos otra pasadita y así logramos mandar todos los STL de nuestro barrido a la computadora. Escaneamos, ya tenemos el escaneo del modelo superior. Posteriormente vamos a hacer este mismo escaneo en el modelo inferior para tener nuestros dos modelos. Después juntamos los dos modelos y los modelos los tenemos que escanear ya articulados. Le damos una pasadita y entonces esto lo vamos a convertir los STL en DICOMs para poder después empatar estos modelos, los vamos a empatar con nuestra tomografía. Aquí en el software de T-Shape vamos a mandarle informar que nosotros vamos a hacer un puente, ¿sí? Y que vamos a utilizar implantes. Entonces vamos a importar los escaneos. ¿Sí? Aquí está el escáner. Y vamos a importar también la tomografía. Después de eso vamos a hacer, ya que tenemos eso en nuestra computadora, en el software, vamos a hacer un diseño de la anatomía. Entonces, para esto, como este paciente, vamos a ponerle implantes, pero vamos a hacer la extracción de de estas cuatro piezas. Delimitamos en el modelo virtual, vamos a delimitarlo y vamos a hacer una extracción de los dientes virtuales. Aquí ya hicimos las extracciones. Vean cómo los dientes ya no existen. ¿Sí? Ya hicimos las extracciones. Posteriormente vamos a hacer el diseño de la anatomía. Como este paciente tiene diastemas, nuestro diseño de anatomía va a ser un poquito más grandecita y vamos a correr nuestros dientes, los vamos a inclinar un poco hacia palatino porque nuestra paciente los tenía vestibularizados. Lo que ven ahí en azul son los dientes de la paciente y nuestro diseño son los dientes blancos. Entonces tenemos ya nuestra anatomía, le damos siguiente al programa y nos vamos a reportar nuestra tomografía, nuestro COMBIN, para que el sistema funcione más rápido. Entonces nos vamos a ir al área nada más que vamos a necesitar. En la tomografía vamos a crear una curva, una panorámica. La vamos a crear y vamos a traernos la alineación del escaneo y vamos a alinear esa curva con el escáner de nuestro paciente. Aquí vemos que la alineación del escaneo es correcta cuando te marca en verde, ¿sí? Aquí en esta zona. Es que es correcta, si se va azul es incorrecta y si se va rojo también. Vamos a hacer también una alineación manual,
Si acaso nos falta poquito, bueno, pues lo movemos y alineamos que sea correctamente el escaneo con nuestra tomografía. Ahora nos vamos a ir a planear en la planeación de los implantes. Acuérdense que hicimos extracciones de los cuatro dientes y vamos a hacer un puente del 1.2 al 2.2, de lateral a lateral. En esta zona de abajo vamos acomodando nuestro implante. En el 1.2, aquí lo vemos. Vamos acomodándolo poco a poco. Vemos la profundidad que tenga hueso alrededor, como lo vimos hace rato, mínimo 1 o 2 milímetros. Ahora estamos acomodando el 2.2. En esta zona. Lo que ven dentado es el implante y lo que está alrededor es una zona de tolerancia. Vean esto aquí arriba. Tenemos una inclinación de 23 grados. Vamos a tener que corregirlo un poquito. Y así vamos planeando nuestros implantes, la colocación de implante. Pues lo que más tolera son alrededor de unos 15 a 17 grados. Vemos que ahora son 17.31. Observamos que nuestros implantes o nuestra chimenea va a salir por palatino, nos gusta. Vamos planeando, observamos, checamos todos los puntos básicos. Podemos nosotros hacer movimientos izquierda, derecha, arriba, hacia atrás, ya que nosotros tenemos ya la planificación que nos gusta al 100. Pues le damos a nuestro programa siguiente y ahora vamos a planificar nuestra guía quirúrgica. Aquí tenemos, vamos a delimitar la guía, por ahí vamos, y vamos a recorrerla unos 2 o 3 dientes distal y si se puede también mesial. En este caso vamos a hacer 2 guías, una para el 1.2 y otra para el 2.2. Aquí tenemos la creación de la guía quirúrgica, la tenemos. También lo que podemos agregar son ventanas. Esas ventanitas que estamos poniendo aquí son para ver cuando pongamos nuestra guía en el paciente, estar viendo que esté bien asentada en la parte posterior o anterior. Igualmente también podemos poner en este software el nombre de la paciente para tenerlo identificado, ¿sí? Ahí están las 2 guías, se le pone su nombre. Posteriormente se autoriza que esa planeación es aprobada y también se autoriza que se vaya, guardamos el diseño y luego lo mandamos a hacerlo en unas, lo mandamos a imprimir en una impresora 3D. Aquí está la impresora. Vamos a acomodarlo virtualmente. El mismo sistema le pone unos andamios ahí para a la hora de fabricarlos tenga suficiente material. Y lo mandamos a imprimir. En esta ocasión pues estamos usando una Munray, que es una muy buena impresora. Ahorita actualmente hay impresoras muy económicas y que dan la misma función. Aquí están terminadas las guías quirúrgicas, las 2 guías quirúrgicas. ¿Sí? Las probamos en los modelos y listas para la cirugía. Las mandamos a esterilizar. Vamos a ver, aparte de esto, podemos, nos da un reporte. Bueno, vamos a ver ahora la cirugía de este paciente. Acuérdense que el problema es periodontal y que vamos a trabajar sobre los 4 dientes anteriores. Entonces aquí tenemos una panorámica. Y esta vista sagital, aquí puse los 4 dientes, el lateral, izquierdo,
derecho, perdón, el central, el otro central izquierdo y el lateral izquierdo. Entonces aquí tenemos, fíjense cómo en la tomografía nos da muy poco hueso, ya tenemos alrededor de un casi 90% en los centrales perdidos, aquí un 70%, acá un 90%. Y esta es la paciente, vemos el problema periodontal, ¿sí? La paciente refería que a la hora de comer se le movían bastante los dientes. Vamos a hacer la extracción. Aquí vemos la extracción de cada uno de ellos. Y los cuatro, el centrales y laterales. Paciente desdentado. Nuestras guías quirúrgicas que fabricamos, como ya lo vimos en las imágenes anteriores. Aquí lo tenemos. Estos son las ventanas por las cuales vamos a ver el asentamiento. Y aquí vamos a ver los orificios donde van a entrar las fresas. La osteotomía. Radiografía de la osteotomía. Aquí es una fresa que tiene 6 milímetros de largo, pero si ven este cilindro que está aquí, es exactamente la dimensión de la guía, ¿sí? Del orificio de la guía, y esto que ven aquí es un tope. Entonces, a la hora nosotros de poner esta fresa aquí, nos va a dar la profundidad que el diseñador hizo, y también va a tener un tope para que nosotros no nos pasemos. Y obviamente el cilindro no nos va a dejar que nosotros demos una angulación que esté diferente. Hacemos nuestras osteotomías y este es el implante que vamos a colocar, ¿sí? Va a entrar por la perforación. Y otra de las cosas importantes también de este sistema, aparte del cilindro, es estas muescas que tiene aquí color naranja. Ahorita les voy a explicar para qué son. Colocamos nuestro implante, el superior izquierdo. Ponemos la guía derecha. Hacemos nuestra osteotomía. Aquí estamos colocando ya el implante manualmente. Si ven ahí, es un torquímetro y le vamos a ir dando vuelta hasta que estas muesquitas que están aquí lleguen más o menos a este nivel, ¿sí? Y que cubran todo este espacio. Entonces, ahí, esa es la manera en la cual nosotros vamos a distinguir o a darle la profundidad de nuestro implante, y sabemos que hasta ahí el diseñador de esta guía nos dio para poner nuestro implante. Un torquímetro, vemos que nuestro implante tiene suficiente torque, arriba de 30 newtons. Entonces, tenemos a nuestro paciente desdentado y lo queremos mandar con dientes. Lo que hacemos en ese mismo rato, ya que colocamos nuestros implantes, le vamos a tomar una impresión. Estos son unos postes de impresión, los cuales nos va a servir para tomar la impresión y mandarla al laboratorio. Le tomamos la impresión, lo mandamos al laboratorio y en el laboratorio nos ponen lo que son los análogos, ¿sí? Corren el modelo. Corren este modelo, hacen un modelo una réplica de dónde están los implantes y nos fabrican este provisional. ¿Sí? Esto lo hacemos después de la impresión. Podemos ponerle estos dientes al día siguiente ya que nos entreguen este provisional. Aquí tenemos un puente fijo provisional que vamos a poner en el paciente, el cual nos va a ayudar para que el paciente tenga estética, ¿sí? Aparte también nos va a ayudar mucho para que esta encía vaya remodelándose, ¿sí? Y que al final nosotros podemos hacer una restauración adecuada. Acuérdense, todo esto se hizo el mismo día, nada más el provisional lo pusimos al día siguiente. Una vista palatina.
Y aquí tenemos una panorámica con los implantes. Fíjense el tamaño de los implantes. Estos implantes son largos. Son alrededor de 15 milímetros cada uno de ellos. Y aquí ya tenemos el provisional que va a estar durante 3 meses. A los 3 meses viene nuestro paciente a la consulta y viene con esta cicatrización. Fíjense cómo las papilas están ahí bien hechecitas, ¿sí? La conformación de los alvéolos. Se toma una impresión en esta zona y se manda al laboratorio, y el laboratorio ya nos entrega el puente de porcelana, el cual lo colocamos en el paciente, y aquí está el paciente ya con su puente definitivo. Este es el mismo día que le pusimos ya el puente. Posteriormente, esto que ven aquí va cicatrizando en base a lo que nosotros dejamos en nuestro plan. Una radiografía panorámica. Vean cómo los implantes bien colocados. ¿Por qué? Porque lo hicimos con la tecnología CAD-CAM, la cual pues no batallamos ni para ponerlo ni nada. Entonces aquí ya está terminado. Un puente que a la paciente le va a durar mucho tiempo, ¿sí? Y vamos a ver un video Perdón, doctor, la interrupción. No tenemos audio del video. No se escucha. ¿No se escucha? No, doctor. Ya, ahí hay. No, doctor, no logramos escucharlo. No tenemos video, entonces. Digo. Si gusta, puedo reproducirlo. Es de los que me envió. Ajá. Bueno, perdón, doctor, ¿cuál sería el nombre del video, nada más para reproducirlo? Sandra. Pero, ¿por qué no se oye? Bueno. No sabría decirle, doctor. En ese momento, si gusta, voy a empezar a transmitirlo desde la plataforma. Bueno, ok. Son las correctas, ¿verdad? ¿Listo? Listo. Aquí tenemos a Sandrita, que le pusimos 2 implantes y un puente de 4 unidades en anteriores. Quisiera preguntarle cuál es su testimonio de su tratamiento. Bueno, me siento muy agradecida. Ahorita no puedo hablar muy bien porque todavía tengo un poquito de anestesia, pero me siento muy agradecida. Creo que sobre todo el servicio que todos los médicos tienen con nosotros los pacientes es único, es muy delicado, son muy pacientes y finalmente, bueno, el resultado es increíble. Me siento diferente, me siento contenta. Yo tenía varios espacios en mis dientes superiores y todos fueron cubiertos, se ven naturales. A ver, sonríe. Ahorita está un poco anestesiada, pero esos son sus dientes que le acabamos de poner.
Te voy a hacer una pregunta, a lo mejor indiscreta. ¿Desde cuándo no comes tú una manzana? Años. Yo creo que 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque mis dientes no soportarían, se me caerían. ¿Se te caería? Completo. ¿Quisieras hacer una prueba hoy? Sí. Ahora, pásame una manzana que traigo ahí. Ah, aquí está. ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, no conozco esa sensación. ¿Es ya verdad? Se me olvidó. Dele. Con ¿te parece bien? Muy bien. Ahora, de aquí en adelante lo vas a poder hacer, nada más hay que cuidarnos mucho, tener mucho aseo y bueno, increíble. Felicidades. Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué piensas? Me siento impresionada, esta sensación ya se me había olvidado. Bueno, pues aquí está de desde, nuevo. Desde el kinder sin comer una manzana. Pues gracias por confiar en nosotros. Gracias por todo. Gracias, Sergio, aquí está el hijo de Sandrita y pues felicidades. Ahora pues a cuidarnos y a disfrutar. Disfrutarnos con una nueva sonrisa. Así es. Gracias. Muchas gracias, doctor. Confiar en nosotros. Saludos. Saludos. Listo. Listo, doctor. Le cedo nuevamente los privilegios del presentador. Sí, gracias. Listo, bueno, ahora vamos a ver la colocación de un implante guiado en un molar inferior. Aquí tenemos a un paciente el cual le falta la pieza 4.6, el cual hicimos todo el proceso que ustedes vieron hace rato para no volverlo a hacer, pero tenemos aquí los modelos, la guía quirúrgica ya fabricada con su orificio, ¿sí? Donde vamos a entrar para poder hacer nuestra colocación de nuestros implantes. Bueno, aquí tenemos la importación de los escaneos, como lo vimos hace rato, la importación también de la tomografía. Aquí estamos diseñando un encerado de diagnóstico virtual. Vean cómo el software nos podemos nosotros ir acomodando, ir viendo el tamaño del molar, lo giramos, hacemos nuestros puntos de contacto, bajamos un poco en oclusal y vamos haciendo como si estuviéramos haciendo un encerado en el laboratorio. Ya lo tenemos, recortamos nuestra tomografía que hicimos con el Paxi 3D Green. Hacemos nuestro recorte de esta tomografía y vamos a hacer la curva y empatar el escaneo con nuestra tomografía para poder fabricar nuestra guía. Aquí estamos haciendo la curva. Vean cómo tratamos de lograr el empate. Aquí vemos la zona verde que les decía. Y en esta ocasión, como es una pieza inferior, vamos a definir dónde está el nervio dentario inferior para poder localizarlo y lo vamos a colorear en esta ocasión de color verde. Podemos utilizar cualquier tipo de color. A mí me gusta el rojo. Vamos a hacer, vean cómo vamos poco a poco en esta zona creando nuestro dentario. A la hora de hacer la definición del nervio, obviamente en todos los cortes va a salir, en todos los cortes que hagamos. Entonces ya tenemos la definición del nervio y nos vamos a ir a la planificación del implante. Escogemos el implante más o menos adecuado al que vamos a hacer. Le podemos dar aquí, como ven, el tamaño, la profundidad de 1 milímetro, ¿sí? Perdón. Vamos a correr otra vez porque se me...
Empezamos a darle la profundidad. Vemos aquí en 3D la colocación. Vemos que está en mesial, distal, palatino, digo, lingual, vestibular, en una zona adecuada. Lo llevamos al molar y vemos que salimos por oclusal. Vamos al diseño de la guía quirúrgica, a delimitarla. Acuérdense, debemos de agarrar al dientes posteriores y dientes anteriores. Aquí vamos a agarrar unos 4 dientes anteriores. Vamos en la delimitación. Ya que tenemos delimitado todo, la autorizamos. Y esta es nuestra guía con el nombre. Y ahora sí, esta guía la mandamos a 3D. La imprimimos y vamos a empezar una cirugía. Fíjense, estamos a un minuto para las 11 y les hice un video en tiempo real para que vean cómo la cirugía es demasiado sencilla después de fabricarla. Aquí estamos haciendo un tissue punch. Vamos a hacer una incisión. Sí, con este instrumento es como un bisturí rotatorio. Retiramos nuestra guía quirúrgica y vamos a retirar la encía queratinizada. Existen de todos tamaños, de 3 milímetros, de 4, de 5, dependiendo el implante que vamos a colocar. Ahí retiramos la encía queratinizada. En esta ocasión utilizamos uno de 4 milímetros. Colocamos nuestra guía quirúrgica. Y ahora vamos a empezar a hacer nuestra osteotomía. Aquí estamos viendo la fresa que se utiliza. Esta fresa es de 2 milímetros con una profundidad de 6, que es la de inicio. Recuerden que estas fresas tienen el cilindro exactamente del tamaño de la guía y tiene un tope. Entonces, toda la información de profundidad y anchura y demás la tiene esta guía. Entonces vamos a, ya que tenemos nuestro inicio de la osteotomía, vamos a utilizar ahora una fresa también de 2 milímetros, la cual va a tener ahora 11.5 de largo, que va a ser el tamaño del implante que vamos a colocar. Entonces ahorita ya tenemos nuestro largo. Y ahora vamos a empezar a utilizar fresas de ese mismo largo, que es 11.5, con una anchura, esta es de 3 milímetros, hasta llegar a la fresa de 4 milímetros. Esta es de 3. Posteriormente vamos a utilizar una fresa de 4 milímetros, por 11.5, es nada más una, dos, tres pasaditas ahí y regresamos. Fíjense qué rápido es. Dos pasaditas. Ya tenemos nuestro lugar de colocación de implante y vamos a poner, este es el implante de 4 milímetros por 11.5. Y, bueno, la osteotomía la hacemos con unas revoluciones de 1000, y para la colocación del implante lo vamos a hacer no más de 50 revoluciones por minuto. Lo dejamos a unos milímetros antes de llegar al final, y lo demás lo tenemos que hacer manual para poder llevar este implante a su lugar. Acuérdense que tienen esas muescas color amarillo, y en la guía tiene hasta dónde lo vamos a penetrar. Colocamos posteriormente un tornillo de cicatrización de segunda fase y van a observar qué fácil, ya terminamos la colocación del implante. Vean, cero sangrado, no hicimos ninguna incisión, ninguna sutura, y esta es una radiografía. Tenemos alrededor de 10 minutos lo que nos tardamos para hacer este tipo de cirugías. Como lo ven, es muy fácil,
nos vino a solucionar la vida este tipo de guías. Bien, vamos a ver otro paciente. Es un Nolan Ford, paciente desdentado superior, el maxilar superior. Esta es la radiografía panorámica. Los cortes coronal, axial, sagital. Le damos un recorrido. Vamos a hacer una cirugía de 4 implantes para colocar una prótesis superior con una barra. Vemos todas las áreas. Para este tipo de guías se requiere tomarle una tomografía a la prótesis con estos indicadores que ven aquí y una tomografía al paciente y escanearlo. Entonces, al final tenemos esta guía quirúrgica donde están los accesos para para hacer por aquí las osteotomías. Y tenemos unos pines de fijación que van a entrar por estos que están aquí. Es 1, 2, 3 pines de fijación. Lo llevamos al paciente. Estos son los pines de fijación. O sea, nosotros tenemos que fijar esa guía para poder nosotros hacer las osteotomías. Porque como no tienen dentadura, entonces no hay dónde sujetarse. Ahí estamos colocando el primer fijador. El segundo, y aquí tenemos los 3. Vean, 1, 2, 3. Entonces, nuestra guía está sujeta 100% en el paladar del paciente y ya estamos listos para hacer nuestra osteotomía. Primero hacemos el recorte de la encía queratinizada. La retiramos. Volvemos a poner nuestra guía y aquí tenemos nuestra fresa, el cilindro, que nos va a hacer restrictiva esa osteotomía, y el tope, que es donde nos va a dar la longitud. Hacemos nuestra osteotomía. Aquí vamos a poner 4 implantes, 2 en el sector anterior y 2 inclinados en el sector posterior. Así es la técnica del Nolan Ford. Los inclinados. Hacemos un poquito con la 2.2 y con 10 milímetros en los implantes anteriores. Derecho, izquierdo. Con la misma fresa le vamos a dar a los 4 al mismo tiempo para ahorrar tiempo. Vamos a hacer como si fuera en secuencia. El inclinado a 30 grados. Los de enfrente están a alrededor de un 17 grados. Esta ya es una fresa más larga de 13 milímetros, que son los que van a ir en la parte posterior, inclinado. Vean cómo este tope ya no nos da más. Entonces, automáticamente tenemos 13 milímetros de osteotomía. El implante de 10 lo colocamos en la parte anterior derecha, el otro implante en la izquierda, los implantes de 13 milímetros que van inclinados en la parte posterior, el derecho, el izquierdo, y vamos a detallarlos manualmente para colocar nosotros estas muesquitas que le decía de la guía. Tienen que ser rellenas con esto anaranjado que tiene el instrumento. Entonces aquí, toda esta información que está aquí, este cuadrito, es la base de la profundidad de ese implante y la inclinación. Ya tenemos nuestros 4 implantes colocados. Vamos a retirar esos pines de fijación. Los retiramos y vamos a colocar unos multi-unit. Los vamos a colocar para corregir las inclinaciones que tiene nuestros implantes. Acuérdense que aquí tenemos inclinaciones de 17 grados y en los posteriores de 30 grados. Con estos multi-unit vamos a corregirlas y hacerlos paralelos.
Aquí tenemos los anteriores. Este es el de 30 grados. Lo colocamos. Y aquí puse esta fotografía para que vean cómo el implante está inclinado, pero con este, con estos aditamentos multi-unit los podemos paralelizar. Ya que los tenemos colocados los multi-unit, vamos a tomar una impresión y mandar al laboratorio la prótesis que el paciente traía. Con este tipo de aditamentos que son para el laboratorio, en el laboratorio los van a fijar aquí con una impresión que nosotros ya le mandamos y va a recortar esta prótesis y la va a hacer en forma de herradura para que el paciente se vaya con esta prótesis el mismo día con dientes. Y nos entrega esta prótesis. Esta prótesis es la misma del paciente que traía. Vean dónde está el implante posterior, acá está el otro y los dos anteriores. Vean también cómo lo recortaron, ya no trae el paladar el paciente. Entonces, este paciente lo operamos, le pusimos su prótesis y luego se fue a Estados Unidos. Se fue alrededor, según ella, de 2 semanas, 3 semanas para checarla, pero ya no volvió por la pandemia. Entonces, hace como un par de semanas regresó y retomamos el caso después de 2 años. Pero fíjense todo lo que duró esa prótesis en la boca, 2 años, la provisional. Entonces, aquí le tomamos una radiografía ahora que regresó y vemos, fíjense bien cómo con la guía que se fabricó, cómo aquí tenemos lo que es el seno, el maxilar. Lo respetó perfectamente bien. El del lado izquierdo igualmente. Y aquí tenemos los dos del centro. Le tomamos una tomografía ahora que regresó. Una tomografía. Y vemos, fíjense cómo ya la integración es bastante buena. Que los implantes están súper bien colocados. Están envueltos en huesos sin problema. Los posteriores igualmente, su inclinación. ¿Sí? Esta tomografía nos da una visualización ya de cómo está nuestro paciente actualmente. Lo que hacemos ahora es retirar la prótesis provisional, ¿sí? Y miren los aditamentos multi-unit y un poquito de rojizo aquí nuestra encía, pero porque el paciente duró mucho tiempo sin asearse, sin nada bien, la retiramos, tomamos una impresión y mandamos fabricar esta barra. Esta barra es para darle fuerza a nuestra prótesis, ¿sí? Y que le dure por muchos años. Esta barra la probamos en el paciente para ver si ajusta. Vemos el ajuste aquí en esta zona bastante bien. Y vean cómo en el multi-unit está súper ajustado. Ya que vemos que ajusta en los 4, vean cómo acá atrás está también ajustado. Lo mandamos al laboratorio con una impresión. Tomamos la impresión, tomamos alturas para hacer nuestra prótesis. Se manda al laboratorio y nos entregan esta prótesis aquí, esa barra que vieron de titanio, está inmersa aquí adentro, en el acrílico y en los dientes. Entonces, esto se va a colocar en el paciente, donde están los multi-unit, y se va a atornillar con estos pequeños tornillos que están aquí. Se colocan, se atornilla, se le da torque. Y el resultado final es este. Fíjense cómo nuestro paciente, con 4 implantes le pudimos devolver hasta los 6, que son los primeros molares, y el paciente come bastante bien. Una radiografía panorámica. Vean cómo la técnica de Roll on 4 son inclinados, 2 enfrente.
Sin embargo, antes teníamos que hacer una incisión de lado a lado. Ahorita no, como vieron, la cirugía muy rápida. La cirugía no hicimos ni nada de incisión y los implantes quedaron correctamente puestos. Todo con la tecnología que tenemos y obviamente a base de estos tomógrafos que es una chulada para trabajar en implantología. Vamos a ver un video. Dianita. El video lo vemos sin audio, doctor. Sin audio. No sé por qué no se oye el audio. Si gusta, lo reproduzco desde aquí. Ana María. Ana María, perfecto. Deme un segundito, por favor. Sí, gracias, gracias. Listo, doctor. Voy a reproducir el video. Si usted gusta abrir su micrófono para intervenir durante el video, lo puede hacer. Ah, sí. Sí, gracias. Gracias. Vamos a presentar un video de esta paciente. Estamos aquí con Ana María Cardona. Hace un tiempo le pusimos 4 implantes en el maxilar superior. Debido a la pandemia no había regresado. Ese día le pusimos 4 implantes y le colocamos una prótesis provisional. Ahora que ya regresó, pues ya le hicimos el tratamiento final y quisiera preguntarle a ella cómo se sintió todo este tiempo. Bueno, me sentí muy bien. El trabajo que ha hecho el doctor Jorge ha sido magnífico y yo recomiendo a todas mis amigas en Houston que vengan para acá, todas las que puedan, ya tengo vallas. Y me siento muy bien porque esto es algo increíble. Los implantes son tus dientes, tú vuelves a tener tus dientes como antes. Vale la pena. ¿Usted recomendaría este tratamiento a sus familiares, amigos? Yo lo recomiendo, yo ya lo de antemano, yo ya lo he recomendado. Bueno, vamos a esperar que vengan todas sus amigas. Claro que sí, sí, así es. Y mi hermana también. Cuando usted llegó con nosotros, traía una prótesis, ¿verdad? Sí, nosotros le decimos traía una prótesis total. ¿Podía comer con ella? No. Tenía, por mucho que la adapten, tenía que ponerle pegamento para que se quede así. ¿Y qué tal las manzanas? ¿Las podía morder bien? Definitivamente no, se batalla. Se sí. batalla. ¿Quisiera claro hacer una sí. prueba con una manzana? Sí. A ver, vamos a ver. ¿Cómo la siente? Bien, porque puedo comer con los dos lados. Okay. Parejo. Muy bueno, bien. Pues muchas gracias por confiar en nosotros. Doctor. ¿Esta es de usted? Gracias. Ahorita doctor. Se la come, se la saborea y muchas gracias por confiar en nosotros. Y ya sabe, cualquier cosa aquí estamos para servirle. Lo único que le vamos a pedir es que tenga usted muy buen aseo para que sus dientes le duren por muchos años. Claro. Felicidades. Sí. Sí, y yo también le doy gracias a Dios por haberlo encontrado a usted, gracias a Ronda Galván, que fue la que nos recomendó con usted, y por eso estamos aquí, y definitivamente su trabajo es excelente, no gracias. Hay nada que hacer. Gracias. Vale la pena. Bien, gracias. Muy amable. Listo, doctor. Le cedo nuevamente los privilegios de presentador. Gracias. Bien, bueno, con esto terminamos nuestra presentación. Ya, yo creo que, bueno, me pasé 5 minutos, perdón. Con una reflexión que dice: el que aprende y aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y ara y no siembra. Esto es de Platón. Pues muchas gracias
por darnos la oportunidad de dar esta plática. Las palabras de los pacientes que vieron fue así como lo vieron, no es nada que lo planeamos así directo. Créanme que actualmente la implantología se ha vuelto mucho, mucho, muy fácil con este tipo de tecnología que tenemos. Le doy gracias a Batech. Yo hace alrededor de unos 10 años compré mi primer equipo y desde ese día pues soy feliz en la implantología. Ahora que adquirimos el nuevo equipo PACSEC i3D, pues es una pantalla mucho más grande. Entonces pues estamos muy, muy contentos con sus equipos y gracias por invitarnos a darnos esta plática de lo que nosotros hacemos diariamente. Muchísimas gracias, doctor Jorge Villarreal, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Tiene muchas felicitaciones y muchos saludos, doctor. Gracias. Le comento algunos saludos. Le envían saludos desde La Paz, Bolivia. Le dicen excelente conferencia. También tiene saludos de la doctora Arenas desde España. También tiene saludos de la doctora Gloria desde Quito. También tiene saludos de la doctora Ayón desde Chihuahua. Saludos de Monterrey. Gracias por estar en esta plática. Gracias. Doctor, también tiene saludos desde Guanajuato, también de la Ciudad de México, de Chihuahua, de Argentina. Y también tenemos algunas preguntas, doctor. Si le parece bien, ¿puedo leerlas? Sí, con gusto. Gracias. El doctor Rodríguez pregunta, ¿qué resinas están utilizando para hacer las guías quirúrgicas? He sabido que utilizan resinas de bajo costo que no son las indicadas para tal fin. Bueno, existen varias resinas, pero esta tiene que ser biocompatible. Y nosotros utilizamos las resinas que se utilizan para la cirugía. No pueden ser resinas para laboratorio. Hay algunas personas que lo utilizan por economía, pero en realidad no les recomiendo que lo utilicen. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Aguilar. Dice, ¿qué piensa de la carga inmediata de un implante o qué tiempo se requiere para la carga en el implante? Bueno, los casos que presentamos del sector anterior fueron cargas inmediatas. Eso que vieron es en el mismo día de la cirugía. A mí en lo particular me ha resultado bastante, bastante bien. No he tenido fracasos o muy pocos fracasos. Yo sí le recomiendo la carga inmediata. De hecho, yo tuve un curso en Brasil y allá las cargas inmediatas las hacen en cualquier pieza, hasta en molares, si tiene arriba de 40 newtons de torque. Pero sí se lo recomiendo mucho. Perdón, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de los pacientes que atienden necesitan un injerto óseo? Bueno, pues muchos. En realidad, hay muchos casos que requieren primero un injerto óseo. Pero vuelvo a insistir, si nosotros tenemos la posibilidad de colocar los implantes en un lecho que requiere injerto óseo, pues tenemos que hacerlo antes para que esto tenga éxito. Si nosotros no tenemos oportunidad de colocar el implante en ese lecho y requiere, pues tenemos que hacerlo antes. Y tenemos que esperarnos, yo me espero alrededor de 6 meses a 8 meses para poner el implante. Gracias, doctor. Tenemos también saludos del doctor Caballero, le envía saludos desde Cartagena, en Colombia, y le agradece por los conocimientos compartidos el día de hoy. Saludos, doctor Caballero, desde Monterrey, Nuevo León. Tenemos otra pregunta, doctor.
es de el doctor Gutiérrez. Dice, ¿cómo tomar referencias para el empate de una CBCT y un scan intraoral para un paciente edéntulo? Bueno, en el paciente edéntulo que presenté, este último tiene que hacer una tomografía en una prótesis que el paciente esté usando, ¿sí? Y tenemos que colocarle a esa prótesis indicadores, que viene siendo, lo puede hacer con gutapercha o con algún metal. Le toma una tomografía y le toma una tomografía del paciente con la prótesis puesta y después empata, es como si le hubiera escaneado la prótesis y luego los empata con esos indicadores. Tenemos que poner indicadores de perdido unos 4 o 5 en la parte anterior y bueno, distribuidos en toda el área. Así es como lo hacemos nosotros. Gracias, doctor. La doctora Salazar dice, excelente ponencia, doctor. Gracias, gracias por compartir sus conocimientos y casos clínicos. Gracias. Doctor, también nos preguntan si nos puede compartir su correo electrónico, por favor. Sí, con gusto. Es Jorge H. Villarreal con doble R. Jorge H. Villarreal @gmail.com. Muy amable, muy amable, doctor. También nos preguntan si tienen algunos cursos y también si nos puede compartir bibliografía. Sí, acá en Monterrey tenemos un diplomado que dictamos que dura un año. Son 10 sesiones en el año. Y lo dictamos desde historia de la implantología, ¿sí? Nos vamos módulo a módulo hasta llegar a la rehabilitación, o sea, es cirugía y rehabilitación completa. De hecho, vamos a empezar la próxima semana, en febrero y terminamos en noviembre. Muchísimas gracias, doctor. Pues no nos queda más que agradecerle, doctor, su excelente participación del día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por apoyarnos, Janita. Les agradezco la invitación y a la compañía Batis por pensar en nosotros. Muy amable. Gracias a usted, doctor. Un fuerte abrazo.